calidad de aire en el punto del colegio fiscalizada de mujeres, con el objetivo de determinar los parámetros como gases de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, también el material particulado, entre otros. Estos resultados que posteriormente vamos a obtener no serán entregados por la empresa quien está realizando el monitoreo, que es ALAP, en un plazo de 15 días aproximadamente, y nosotros implementar las mejoras a realizar a nivel empresarial. Buenos días, soy Yesenia Bustamante y nos encontramos en el asentamiento humano Nueva Esperanza, dando cumplimiento a nuestro tercer programa de monitoreos ambientales del año 2022. En esta oportunidad estamos realizando el monitoreo de calidad de aire en esta estación ubicada en este asentamiento humano. Se va a hacer la evaluación de algunos parámetros como el material particulado y algunos gases de combustión. Estas labores están a cargo de un laboratorio acreditado y finalmente los resultados son comparados con el estándar de calidad ambiental y los informes son elevados a nuestro organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA. Soy la directora encargada de la institución educativa inicial 542 Nueva Esperanza. Bueno, me parece muy, muy importante e interesante que se realice este tipo de monitoreo cuando pues la empresa está en producción, ¿no? Cuando está produciendo, para de ese modo pueda captar acá los equipos que nosotros hemos acompañado en la instalación de los equipos, y de igual modo mañana vamos a acompañar en la verificación y el resultado. Buenos días, mi nombre es Kelly Conde del área de Relaciones Comunitarias. Nos encontramos en el asentamiento humano Nueva Esperanza realizando el monitoreo ambiental participativo de calidad de aire. Nosotros realizamos las invitaciones a las juntas directivas, representantes y pobladores en general y distintas instituciones para que participen en estos monitoreos ambientales y puedan conocer un poco más del proceso que se lleva a cabo. Reiteramos la invitación a toda la población de Paramonga a nuestros monitoreos ambientales participativos que vamos a estar realizando durante toda la semana. Agradecer también su participación y la conexión en las transmisiones en vivos. El programa de los monitoreos lo pueden ver en la página de Facebook de Agroindustrial Paramonga. Muchas gracias. Mi nombre es Jackson Ichiparra Aguirre. Mi cargo en la empresa es como analista ambiental, ¿no? De monitoreo ambiental. Bueno, en esta oportunidad, ¿no? Se está instalando el primer punto de calidad de aire de acá de Agroindustria de Paramonga. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en la instalación de los equipos de aire, calidad de aire, los equipos de bajo volumen, el PTS, el High Volt de alto volumen y el tren de muestreo que capta las soluciones captadoras de gases.
buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rodi Jackson y Chiparra Aguirre, ¿no? Del Laboratorio Lab, ¿no? Soy analista. Bueno, en esta oportunidad, ¿no?, se está realizando en nuestro tercer día, ¿no?, de monitoreo de calidad de aire acá en Cerro Blanco, ¿no? Los equipos en qué consisten, ¿no? Tenemos el highball, ¿no?, de alto volumen, ¿no?, del 2.5, el partisol, y el PTS, ¿no?, de partículas totales y de los gases, ¿no?, del CO, el monóxido y el dióxido de azufre. Buenas tardes, soy Yesenia Bustamante y nos encontramos en el Centro Poblado Cerro Blanco realizando la instalación y encendido de los equipos de calidad de aire. Este monitoreo forma parte de nuestro programa de monitoreos ambientales, el cual es en cumplimiento de nuestro programa de adecuación y manejo ambiental PAMA. El monitoreo está a cargo de un laboratorio acreditado ante INACAL y los equipos se van a encargar de monitorear el material particulado y algunos gases de combustión. Finalmente, los resultados serán entregados a nuestro organismo de evaluación y fiscalización ambiental, así como también compartidos a través del área de relaciones comunitarias con la población aledaña. Buenas tardes, nos encontramos realizando el monitoreo de calidad de aire en Huaito con el objetivo de poder determinar las concentraciones de gases, materia particulado existentes, todo ello en cumplimiento de nuestro programa de adecuación y manejo ambiental PAMA. Se está haciendo el encendido el día de hoy y mañana se hará la desinstalación, el apagado de estos equipos, pues duran 24 horas. Yo soy Antonio Caña Sandoval, soy regidor de acá de la Municipalidad de Centro Poblado de Huaito. Bueno, como le digo, siempre es bueno siempre estar viendo, gracias más bien a la empresa IPSA, que nos está apoyando en estas cosas, y vamos a ver cómo sale el resultado. Más bien también hacemos una invitación a toda la población, ¿no?, que estén al tanto del aviso que sale cuando sale el resultado de aquí del manito. Mi nombre es Hilario Serna Ramírez, soy el juez de paz del Centro Poblado de Huaito. Bueno, acá estamos acompañando a los técnicos que están poniendo el monitoreo sobre el ambiente, y yo quisiera más bien agradecer a la empresa IPSE, que se preocupa bastante por el ambiente. Y cualquier sugerencia también enviarlo, ¿no?, a la empresa o a las señoritas que se acercan por acá, las asistentes.